Con el ingreso de una administración de gobierno nueva, es sabido que todos aquellos trabajadores de contrato o confianza que fueron contratados por el anterior gobierno estén muy expuestos a perder su empleo. Esto está sucediendo con 40 trabajadoras y trabajadores que actualmente se encuentran en diversas áreas de Palacio de Gobierno, desde intendencia, mantenimiento y como auxiliares administrativos. Denunciantes que omitieron su nombre por temor a represalias señalaron que el día 3 de enero la encargada de recursos humanos en compañía del encargado de área de recursos materiales les anunciaron que no sabían hasta cuándo iban a volver a hacer recontrataciones. Sin embargo, podían seguir llegando a laborar sin la seguridad de su pago quincenal. No hay fecha para contrato de nosotros de que si queríamos seguir viniendo a trabajar sin seguridad de que nos vuelvan a contratar y de que no nos paguen, que ya quedaba de nosotros. Una de las denunciantes dijo sentirse preocupada por lo que pudiera pasar, ya que siendo madre soltera de 3 hijos, quienes dependen totalmente de ella, es difícil pensar que ya no obtendrán este ingreso. Sin embargo, reclamó a quien corresponda atender este caso, hablar con certeza de lo que podría pasar con estos empleados, pues teniendo una esperanza de ser recontratados, continúan llegando a laborar y realizan las encomiendas que aún se les asignan, pero en la posibilidad de no obtener sus sueldos quincenales. Para Mega Noticias, Lisbeth Leite.